Una cadena pesa 11 libras por pie. ¿Cuántas onzas serán 5 centímetros de la cadena pesan? Redondea tu respuesta a la décima más cercana, según sea necesario. Observe cómo se nos da una taza en libras por pie y estamos tratando de encontrar un peso en onzas, dado 5 pulgadas. Lo que significa que el primer paso es convertir la taza de 11 libras por pie en una taza de onzas por pulgada. Para hacer esto, usaremos las conversiones una libra equivale a 16 onzas y una pie equivale a 12 pulgadas. Así que sabemos por la segunda conversión, un pie es igual a 12 pulgadas. Para convertir 11 libras, 2 onzas, lo multiplicamos por 16, o usando fracciones unitarias, multiplicamos 11 libras como una fracción, con un denominador de 1 por 16 onzas más de una libra. Observe cómo tenemos libras en el numerador y el denominador. Al multiplicar libras, simplifique. La cosa es con 11 veces 16 onzas, que es igual a 176 onzas. Ahora que sabemos 11 libras es igual a 176 onzas y un pie es igual a 12 pulgadas. Sabemos que la tasa dada de 11 libras por un pie es igual a la tasa de 176 onzas por 12 pulgadas. Usaremos esta tasa para determinar el peso en onzas. De la cadena de 12,7 centímetros empezamos escribiendo 5 pulgadas como una fracción, con un denominador de 1 y luego multiplicar por la tasa de 176 onzas por 12 pulgadas. Observe cómo tenemos pulgadas en el numerador y el denominador. Al multiplicar pulgadas, simplifique, dejándonos con onzas. Tenemos el producto de 5 y 176 divididos por 12 onzas. Y ahora vamos a la calculadora. Voy a seguir adelante y usar la clave de formato de fracción, a barra B. En el numerador tenemos 5 veces 176. Haga clic en el denominador. Escriba 12 y escriba. Se nos dice que vayamos a las décimas colocan valor, dándonos aproximadamente 73,3 onzas. Ahora, quiero mencionar aquí, observe como no encontré el velocidad unitaria en onzas por pulgada y, a continuación, utilice la tasa unitaria redondeada para determinar el peso de la cadena de 12,7 centímetros si tomamos este enfoque que tendríamos más de un error en nuestra respuesta. Si volvemos a la calculadora, para encontrar la tasa unitaria en onzas por pulgada, dividiríamos 176 por 12. Si redondeaste esto a el valor décimos lugar, tendríamos aproximadamente 14.7 onzas por pulgada. Entonces, si usamos la unidad redondeada tasa para determinar el peso de la cadena de 5 pulgadas, tendría 5 pulgadas. veces la velocidad unitaria de aproximadamente 14.7 onzas por pulgada, introduzca y observe cómo esto nos da un poco diferente respuesta de 73.5 onzas. Así que está cerca. Pero hay más de un error en la respuesta de 73.5 onzas, por lo que usamos la tasa exacta de 176 onzas por 12 pulgadas para determinar el peso de la cadena de 12.7 centímetros. Espero que haya encontrado esto útil.